Terminando con sodio, entonces vamos a ver un poquito de calcio, que también es importantísimo. El calcio, si bien es cierto, es un catión que usualmente no lo sumamos cuando hacemos la comparación de cationes aniones, pero es fundamental en el funcionamiento muscular, ¿no? Y especialmente en la actividad eléctrica. Entonces podemos tener, por ejemplo, la hipocalcemia. Típicamente la hipocalcemia, la disminución de calcio generalmente por debajo del 7.5 suele ser sintomático. Entonces, las hipocalcemias pueden estar en función, una de las causas más frecuentes hoy en día, ¿no? O sea, la disminución del calcio por debajo de 7.5 miligramos por ciento, hoy en día está más en relación a la hipofunción, o sea, el hipoparatiroidismo, asociado a cirugía, asociado fundamentalmente a la cirugía. Entonces la hipocalcemia por hipofunción, ¿no? Por cirugía es una de las causas hoy en día más frecuentes y agudas, ¿no? Que se pueden presentar en los postquirúrgicos. Otro grupo importantísimo es las hipos asociados a hipoalbuminemias, asociado a enfermedad renal crónica e incluso enfermedad renal aguda. Lo único, una de las cosas que siempre baja en la falla renal aguda es el calcio. El calcio suele bajar en la enfermedad renal, en la falla renal aguda, mientras que todo lo demás suele elevarse, como vamos a ver. Entonces, enfermedad renal crónica y falla renal aguda también es causa de hiponatremia. El déficit de vitamina D, ¿no? Que ya está asociado a la enfermedad renal crónica o por déficit simplemente dietético de vitamina D. Y otra causa hoy en día muy frecuente, la hiperfosfatemia. El fosfato alto, especialmente en el síndrome de lisis tumoral. Entonces, una característica del síndrome de lisis tumoral es el exceso de fósforo, de fosfato que se libera de la célula. Y todo exceso de fosfato que se libera tiende a disminuir el calcio. Entonces, ahí tenemos la hiperfosfatemia como tal en el síndrome de lisis tumoral, es una gran causa hoy en día, ¿no? Muy prevalente. Y otra gran causa, otra asociada a hiperfosfatemia es la falla renal aguda. Si uno le preguntara por qué el calcio baja en la falla renal aguda, por hiperfosfatemia. O sea, el fosfato siempre rápidamente se quela, se une al calcio y lo baja. Entonces, la hiperfosfatemia, sea por lisis tumoral, que es lo más frecuente, o asociado a falla renal aguda, son una de las causas más importantes de hipocalcemia. Entonces, la hipocalcemia puede estar, como decíamos, siempre acordarnos, hipoalbuminemia severa, ¿no? El hipopara por postquirúrgico. Ahora, los hipopara también puede darse por radioterapia, también puede darse, ¿no? Por resistencia al receptor, pero son más raros, autoinmunes. Pero lo más frecuente es quirúrgico, la extracción quirúrgica, una tiroidectomía, ¿no? Por neoplasia, generalmente se lleva las paratiroides, o la radioterapia también las anula. Entonces, acordarse de la hiperfosfatemia en el síndrome de lisis tumoral. Entonces, en todos estos pacientes puede producirse síntomas agudos y síntomas crónicos. Los síntomas fundamentalmente agudos, que son los más frecuentemente preguntados, tienen que ver básicamente con el exceso de contracción muscular que se puede dar, el espasmo carpal. Lo clásico es el espasmo carpal, ¿no? El espasmo carpal es una manifestación de tetania. Manifestación de tetania que es el elemento clínico más evidente en el paciente agudo. Entonces, la tetania se puede ver como espasmo carpal. Y ese espasmo carpal puede ser evidenciado en forma espontánea, como puede ser evidenciado en la maniobra de Trousseau. En la maniobra de Trousseau es la más útil de las maniobras para poder verificar clínicamente la hipocalcemia sintomática. Entonces, Trousseau es básicamente colocar un manguito por 3 minutos a presión media. Y lo que se va a provocar, ¿qué cosa es? Espasmo carpal. Lo que se va a producir es espasmo carpal. Entonces, uno coloca un manguito
¿no? Un manguito de presión, ¿no? De fingomanómetro, y lo pone a presión media durante 3 minutos. Y si en esos 3 minutos no se produce espasmo carpal, es muy difícil que eso clínicamente ese paciente tenga hipocalcemia sintomática. Entonces tiene que producirse el espasmo carpal. Y la otra maniobra es menos efectiva, es Chebostec. La maniobra de Chebostec es el truzo, es el manguito, es en el brazo. Y el Chebostec busca la tetaña de los músculos, ¿no?, faciales, asociados a la estimulación del nervio facial. Entonces uno estimula el nervio facial en su salida, ¿no?, por delante del pabellón auricular, y esa estimulación debe provocar, ¿no?, espasmo a nivel de los músculos faciales. Entonces eso provocará, eso nos dará una idea. No tiene tanta especificidad como el truzó, pero son los típicos síntomas de hipocalcemia, ¿no? Truzó y Chebostec. Entonces es la clínica clásica. Y otra de las cosas clásicas que se ve es la prolongación del QT. El QT prolongado es algo también característico de la hipocalcemia. Un QT prolongado. Además de debilidad muscular, letargia y voz ronca, cambios en la voz, también es otra de las clínicas clásicas en los agudos, ¿no? Paciente con cambios en la voz, hace voz ronca, ¿no? Voz incluso gruesa, ¿no? En los cambios en la voz. El crónico, por lo general, tiene deterioro cognitivo. Entonces, el paciente crónico, por lo que es más raro, suele tener deterioro cognitivo y suele producir calcificaciones anormales, ¿no? Subtalámicas. Generalmente produce calcificaciones anormales cerebrales, generalmente a nivel subtalámico, que es una característica de la hipocalcemia crónica. Entonces, el crónico, ¿qué podemos ver? Podemos ver calcificaciones anormales, ¿no? No en plexos, no en ventrículos, sino subtalámicas a nivel cortical y deterioro cognitivo en esos pacientes. ¿Cuál es el manejo de la hipocalcemia? Va a depender de la clínica. Si es un paciente con una clínica pobre o es crónico, generalmente puede reponerse solamente con vitamina D y calcio, carbonato de calcio a nivel oral. Pero si el paciente es muy sintomático, se usa gluconato de calcio. ¿No? Y vitamina D también se puede utilizar en forma parenteral. ¿Ok? También existe el calciferol parenteral. Entonces, este es básicamente el manejo en estos pacientes. Entonces, la hipocalcemia, ¿no?, hoy en día agudamente más se ve en los postquirúrgicos y en los pacientes neoplásicos, especialmente en el síndrome de lisis tumoral. Síndrome de lisis tumoral y en la falla renal aguda. Esos son los tres que básicamente se ve más. Mientras que la hipercalcemia, que también tiene una lista larga de causas, pero el 90% de las hipercalcemias están alrededor fundamentalmente de los paraneoplásicos y el hiperpara, ¿no? El hiperpara primario, que es más raro, pero fundamentalmente las causas neoplásicas. Entonces, la hipercalcemia, ¿no?, el incremento del calcio, que puede ser leve, aproximadamente entre 10 a 11.9, moderado entre 12, ¿no?, a 14, y severo mayor de 14. La hipercalcemia por encima de 14 es una emergencia médica. Es una emergencia médica. Y se llama crisis hipercalcémica. Entonces, ahí sí se da una crisis hipercalcémica. Y son pacientes que pueden dañar severamente la función renal. Ese es uno de los grandes problemas que puede producir la hipercalcemia. Entonces, una hipercalcemia severa, o sea, mayor de 14, es una emergencia médica, se llama crisis hipercalcémica, y por lo general está asociado casi en el 99% a paraneoplásicos, ¿no? Y al síndrome básicamente a los pacientes que hacen, ¿no?, que hacen neoplasias de pulmón como una de las causas más frecuentes. Entonces, la hipercalcemia, la causa más frecuente es
neoplásica, de lejos neoplásica, de ellas el 80% asociados a paraneoplásicos, o sea, la formación de paratormona PR se llama. O sea, una paratormona normal, ectópica, en tumores. Entonces, el 80% son formación de paratormona, no, PTH, PR. Entonces, eso produce. Y un 20% de los neoplásicos por destrucción ósea. O sea, la metástasis ósea. Mieloma, por ejemplo, ¿no? Mieloma, ¿no? Mieloma, próstata, muchas veces, mama, que son los que, no pulmón, que son los que más afectan, como lesiones osteolíticas clásicas. Entonces, un 80% producción de paratormona normal, que es paraneoplásico, y un 20% destrucción directa ósea. Esas son las causas, la causa más frecuente de hipercalcemia. Entonces, la clínica de hipercalcemia fundamentalmente pasa por la detección de la crisis. El paciente progresivamente va haciendo clínica de primero de poliuria. O sea, los leves y moderados generalmente son poliúricos, comienzan a hacer al principio un poco de poliuria, ¿no? Poliuria y algunos, ¿no? Y debilidad muscular. Pero en la crisis ya el paciente hace deshidratación severa. Deshidratación severa, ¿no? Por lo general hacen oligoanuria, incluso anuria, y progresan a la falla renal aguda, ¿no? A la injuria renal aguda. Es una causa de necrosis tubular aguda endógena. Es una causa de necrosis tubular aguda endógena, la hipercalcemia. Entonces, hacen oliguria y hacen daños, trastorno de sensorio, básicamente, incluso compulsión. El paciente hace desorientación, ¿no? Desconfusión y puede hacer trastorno de sensorio, ¿no? Hasta el coma. Entonces, la crisis hiperglicémica, lo más grave es la deshidratación, que va a producir doble estado. Va a producir un estado prerrenal y al mismo tiempo un estado de necrosis por precipitación de calcio a nivel tubular. Entonces esa precipitación de calcio se llama nefrocalcinosis. Entonces produce una nefrocalcinosis que puede ser aguda y en algunos pacientes subaguda y crónica incluso. Por ejemplo, una nefrocalcinosis clásica, sarcoidosis. La sarcoidosis suele producir una nefrocalcinosis crónica, por ejemplo. Pero estos pacientes neoplásicos producen una nefrocalcinosis aguda, precipitación de calcio y falla renal. Como decíamos, una causa de falla renal aguda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con estos pacientes? En el caso de los pacientes leves y moderados, en los casos de los pacientes leves y moderados, se debe dar, además de la hidratación, que no tiene que ser excesiva, a estos pacientes lo que se le da son bifosfonatos orales, ¿no? Entonces se lo suele controlar con bifosfonatos orales y disminución del aporte y hidratación. Mientras que en el caso de los pacientes en crisis, que son la gran mayoría que debutan, el paciente en crisis tiene que tener una hidratación enérgica, tratando de salvar el estado prerrenal inicial, ¿no? Y tratando de eliminar la mayor cantidad de calcio posible. Y para tratar de eliminar la mayor cantidad de calcio posible, uno utiliza furosemida, tratando, como decíamos, de eliminar la mayor cantidad de calcio posible por la orina, ¿no? También se utiliza dexametasona, pero la dexametasona se usa fundamentalmente en aquellos que son más dependientes de destrucción ósea, o sea, en las que tienen lesiones líticas, o sea, los que tienen lisis a nivel de hueso. Entonces, la dexametasona se usa básicamente en los que tienen destrucción ósea, ¿no? Entonces, la dexametasona disminuye la liberación de ese en los pacientes que hacen destrucción ósea en ese hipercalcemia, que sabemos que es el 20% de este gran grupo. Y se utiliza los bifosfonatos parenterales. Fundamentalmente el soledrónico y el pamidronato, que son los dos que se utilizan parenterales, ¿no? El ácido soledrónico y el pamidronato.
Entonces, hipercalcemia hay que mirarlas más fundamentalmente desde el punto de vista neoplásico. La hiperactividad de tiroides es rara, pero puede existir también. Puede haber hiperparatiroidismo primario, puede haber hiperparatiroidismo, no, pero fundamentalmente lo que hay es una actividad de hiperpara, pero una hiperpara neoplásica, paraneoplásica, lo que se llama el PTH-PR, ¿no es cierto? Sedosa el PTH-PR, que es un exceso de producción de paratormona paraneoplásica. Y como decíamos, lo más característico de la hipercalcemia es determinar el hecho de que suele producir crisis, lo que se llama crisis hipercalcémica, y el daño renal, que es lo que más produce. Deshidratación y nefrocalcinosis, que es lo que es la precipitación del calcio a nivel tubular. La nefrocalcinosis es la precipitación del calcio a nivel tubular, y el proceso de deshidratación severo, que es poliuria intensa que se produce al inicio. Entonces, todo esto va a dañar fundamentalmente el riñón, y clínicamente al paciente le va a producir, como decíamos, deshidratación, oliguanuria, pero también hay trastorno de sensorio, confusión progresiva hasta el coma. Entonces, hidratación, furosemida, son las medidas iniciales, siempre, son las medidas básicamente iniciales, y bifosfonatos parenterales, que generalmente actúan 48 a 72 horas después. Cuando el paciente es muy agudo y muy severo, generalmente por encima de 18 de calcio, se puede utilizar calcitonina. La calcitonina se utiliza parenteral básicamente en el paciente muy sintomático y severo, ¿no? Entonces, suele utilizar en forma aguda en el paciente que suele tener más de 18 de calcio y que es muy severo en su sintomatología. Entonces, ahí se puede utilizar la calcitonina. Entonces, esos son pacientes generalmente, como decíamos, neoplásicos. Estas son la hipocalcemia y la hipercalcemia.